Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas todos a nuestro primer episodio del 2024. Esto es Desde el Otro Lado, su conexión con México desde cualquier parte del mundo donde se encuentren. Si este año uno de tus propósitos es recuperar lazos con México y reconectar con tu lado mexicano, este es tu programa donde puedes opinar acerca de la vida del país y también mandar tus experiencias como paisano. Bueno, a lo largo de este año se van a presentar nuevas oportunidades, nuevos retos y también nuevas metas por cumplir. La última ocasión les preguntamos qué es lo que ustedes desean para ustedes y también para el país en el 2024, considerando sobre todo que va a ser año electoral. Así que quédense conectados porque esto es Desde el Otro Lado. Nuestra primera invitada del año es Idalia Jiménez. Ella es originaria de Monterrey y se mudó a Países Bajos hace 20 años por amor y también para conocer nuevas oportunidades. Vamos a conocer su historia. Bueno, no fue una decisión, fue algo que surgió así porque conocí a mi marido, que es mi marido ahora, que es holandés. Entonces, yo lo conocí en unas vacaciones y, bueno, nos conocimos por 2 años, él viajó a México, yo viajé aquí alguna vez. Y después, bueno, decidimos casarnos y me vine a Holanda. Me casé en 2004. En el 2004 me casé. Ya casi tenemos 20 años de casados. Y Dalia nos contó que cuando recién llegó a este país, sus frustraciones fueron varias, considerando que pues, no tenía una licencia para conducir, necesitaba sacarla y por lo tanto no podía manejar un coche allá, tampoco tenía un trabajo y necesitaba aprender un idioma totalmente distinto al español. Vamos a que nos cuente más sobre esto. Estaba un poco frustrada porque, por ejemplo, yo no podía manejar coche, no tenía trabajo, tenía que empezar a estudiar el idioma. Y aparte del idioma, el idioma era obligado. Yo tenía que hacer un curso de 1 año que el gobierno en ese entonces pagaba a los extranjeros, que se llama Integración a la Cultura y Aprendizaje del Idioma. Entonces yo lo tuve que hacer por 1 año y aprender de su cultura, de que había que llegar a tiempo, de muchas cosas que incluían en la cultura y aparte aprender el idioma, que fue lo más difícil. Al principio no estaba muy contenta porque yo extrañaba mucho México, de mi familia, yo estaba aquí sola. En realidad, cuando yo llegué hace 20 años, no había mucho mexicano aquí. Yo recuerdo que yo fui a una fiesta de 15 de septiembre a la Embajada de México. Y habíamos, bueno, decían que habíamos bien 1,000 mexicanos en toda Holanda y éramos muy pocos. Y era muy difícil encontrar a una persona que hablara español. Muy, muy difícil. Y se siente uno muy solo porque tienes que hablar en el idioma de ellos, tienes que integrarte en su cultura. Había cosas, por ejemplo, que yo no podía entender, que era, por ejemplo, si yo quería visitar a mi suegra o quería visitar a mi cuñada, yo tenía que avisarles con anticipación 1 semana antes y decirles a qué hora iba a ir y si iba a comer o solo iba a tomar café con ellas, ¿me entienden? Entonces para mí era un poco difícil decir, bueno, ¿por qué tengo que decirles a qué hora y qué día puedo ir a visitarlas, ¿no? Ahora ya lo entiendo, ahora ya me parece que tienen razón, ¿no? Pero antes sí era muy, muy difícil para mí. Y yo me frustraba porque yo decía, bueno, estoy aquí sola y hay cosas que yo no puedo hacer que hacía en México. La comida, por ejemplo. También cuando yo llegué no encontraba mucha comida mexicana, que ahora sí, gracias a Dios, ahora sí, encontramos muchos alimentos de México. Y gente que habla español también, hay mucha gente que habla español ahora, hay también mucho mexicano, pero cuando yo llegué aquí, ¿no? Y me frustraba también las tiendas aquí no abrían los domingos y cerraban a las 6 de la tarde, los supermercados a las 6 de la tarde ya estaban cerrados y yo no podía ir a comprar nada después de las 6 de la tarde y yo estaba en mi casa, ya se acababa, y los domingos pues también no habría las tiendas. Ahora ha cambiado mucho.
ha cambiado mucho Holanda, ahora ha agarrado mucho un poco el estilo americano, ¿no? De tener tiendas abiertas hasta muy tarde para comprar lo que viene siendo alimentos y todo eso. Y ahora es un poquito mejor. Sin embargo, también tuvo muchos buenos momentos a su llegada allá en Países Bajos, como el orgullo de ser mexicana y posteriormente el nacimiento de sus tres hijas. Yo recuerdo que cuando yo llegué aquí, mi suegra le contaba a todo el mundo que tenía una nuera que era de México, y bueno, ¡ay, de México! ¡Qué bonito! He viajado a México y que las playas y el calor. Bueno, a todas partes que iba les decía que yo era de México y me encantaba porque siempre me decían, ¡ay, qué bonito que es México! Y yo, sí, sí, es muy bonito. Otra de las alegrías de después, pues bueno, son mis hijas. Tengo tres hijas, unas gemelas y luego aparte una más pequeña de 10 años y las gemelas de 14 años. Y bueno, las alegrías también es que aprendí el idioma, entonces bueno, puedo decir que ya conseguí aprender el idioma e integrarme, porque me siento ya después de tantos años, me siento que ya estoy integrada en la sociedad de Holanda, a pesar de que hay muchas cosas que son diferentes aquí, siento que ya estoy integrada. Para cerrar la entrevista, le preguntamos a Idalia, ¿qué deseos tiene para ella y también para México en este 2024? Vamos a conocer qué fue lo que nos contó. ¿Qué deseo para México? Deseo que... ay, que toda la gente se una y vote por quien tenga que votar, pero que voten bien. Yo tengo previsto ir a México en febrero, precisamente para arreglar algo de mi credencial de elector, y quiero también ir a votar si es posible en junio, si me es posible, porque ahora con todo esto que pasó de la pandemia y ya después los boletos de avión son muy, muy, muy caros, y la verdad que hay que trabajar el doble para comprar un boleto de avión. Entonces, le deseo, bueno, lo mejor a México. Hay cositas que aún nos quedan debiendo, pero confío en que va a salir todo bien. Y la verdad es que está un poquito difícil ahorita México con tanto mentira, con tanta cosa, y bueno, no sé, pero hay que informarse bien. Yo siempre digo, hay que informarse, y si crees que ahí hay una mentira, vete a informar a otro lugar y hasta que te des cuenta si en realidad es eso no verdad. Políticamente hablando, digo. Y a todos, bueno, en México les deseo lo mejor. En México, Acapulco, que ha ido tan mal ahora lo que pasó, les deseo que salgan adelante muy, muy pronto, y que a todos nos vaya bien. Y me mando un saludo a mi mamá, claro, a mis hermanas, a mi hermano, entonces, a mi papá también, que mi papá es, bueno, fanático de los periodistas, mi mamá también, de ustedes, sin embargo, siempre se informan allí. Y bueno, un saludo a todos ellos y feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Muchas gracias, Idalia, por compartir con nosotros aquí en Desde el Otro Lado tu historia y tus experiencias. Recuerden que si ustedes también quieren ser nuestros invitados aquí en el programa, pueden enviarnos un correo a estudiob@sinembargo.mx o un mensaje al chat de Telegram de los periodistas o a través de redes sociales para que sean nuestros próximos invitados. Y también nos pueden sugerir cualquier tema que ustedes quieran conocer en el programa a lo largo de este 2024. Bueno, así como Idalia, a ustedes también les preguntamos qué deseos tienen para su vida personal y también para la vida política del país en este 2024. Vamos a conocer qué nos dijeron. ¿Qué tal, amigos y amigas de Desde el Otro Lado? Esta vez los saluda Miguel Moctezuma desde Oxford, en Reino Unido. Cuando Tamara me hizo esta invitación para compartirles mis deseos personales y para México de este año, la verdad es que me dejó pensando porque, a pesar de que sea, digamos, un tema frecuente, en realidad es una pregunta muy profunda. Esto lo he estado pensando durante todo el día, y aunque hay varias cosas que quisiera compartir, lo voy a centrar en lo siguiente. Bueno, trabajo fundamentalmente en temas vinculados con seguridad, particularmente desaparecidos. Entonces, en la parte personal, es un tema muy cercano a mí, a mi corazón, a mis prioridades. Me gustaría seguir procurando ser muy respetuoso de las necesidades, de las prioridades, de las emociones,
de los sentimientos de las personas involucradas a la hora de hacer propuestas específicas de programas o en políticas, procurar estar a la altura de los problemas que tenemos. Y para el tema de México, sabemos, tenemos cosas positivas y tenemos nuestros problemas también. Me gustaría centrarlo en un par de cosas. Lo primero sería también vinculado con el tema de desaparecidos. Ojalá que muchas mamás se reencuentren con sus hijos desaparecidos este año. Ojalá muchas familias puedan reunirse en lugares específicos como Zacatecas, que es mi lugar de origen y un lugar muy cercano a mi corazón también. También ojalá encontremos solución a muchos de nuestros problemas. Y tenemos un año electoral en México también. Espero también que podamos hacerlo algo así de importante, algo así de relevante para la vida de todos y todas las mexicanas, en paz, que poco a poco transitemos a momentos en los que podamos llegar a estos espacios de toma de decisión sin estas cuestiones de violencia que hemos visto en episodios pasados. Los centraré en eso. Les mando un gran saludo. Otra vez, muchas gracias por la invitación y que estén muy bien. Hola, amigos mexicanos y mexicanas. Mi nombre es Jesús y soy un inmigrante mexicano. Yo tengo aquí en los Estados Unidos más de 35 años y me gustaría tocar un poco del tema del gobierno pasado y del gobierno presente. Que del gobierno pasado no tengo muchas cosas que decir porque todo es negativo. Todo lo que era robo, entregar nuestros recursos naturales, nuestro petróleo, minas, playas, etc. No tengo recuerdos nada agradables sobre los gobiernos antepasados. So, me gustaría tocar mejor temas de nuestro gobierno presente, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. De este gobierno podía llevarme horas y horas hablando de los nuevos proyectos y el trabajo que ha hecho nuestro nuevo presidente. Por primera vez en toda la historia de mi vida que yo tenga recuerdo, nunca me había sentido orgulloso de un presidente mexicano. Es la primera vez en toda mi vida que me siento orgulloso de un presidente y me siento orgulloso de ser por primera vez mexicano. Y me gustaría tocar algunos temas importantes de sus proyectos que ha llevado a cabo. Uno de ellos es el Tren Maya, que para mí es algo importante para el turismo y para la economía, especialmente del sur de México, que estaba un poco olvidada. Que haya nacionalizado el litio, porque sabemos que el litio va a ser el, digamos, el nuevo petróleo del futuro. Eso es nuestro nuevo oro, nuevo, digamos así. Y hay que protegerlo, no dejar que nos sigan saqueando como en el pasado y no entregarlo. Y para este nuevo año le deseamos a nuestros paisanos mexicanos que nos salgan todas las cosas bien para el nuevo año y que esperamos que seamos una nación poderosa y que tengamos un futuro para todos. Y me gustaría volver a mi país muy pronto. Así como antes quería emigrar a Estados Unidos, ahora me vuelvo loco para volver a mi país. Y por último, lo único que quiero decir, y con esto termino, saludos a todos mis paisanos y que Dios los bendiga. Y por último digo, ¡viva México! También recibimos un mensaje por parte de Facundo Álvarez, quien comentó, mi deseo es llegar con mis propios pies a mi país, México. Ya es justo y necesario. Que así sea, Facundo. También tuvimos la oportunidad de entrevistar a Teresa Vivar, fundadora de la organización Lazos América Unida.
Esta organización lleva primero como voluntarios trabajando 30 años y posteriormente ya se constituyó formalmente como una asociación en el 2005. Está ubicada en Nueva Jersey, Estados Unidos, y promueve relaciones binacionales y la participación política de las y los mexicanos que viven en el extranjero. Vamos a conocer más acerca de cómo surgió esta organización. Nosotros tenemos 30 años ya de servicio comunitario. Cuando digo nosotros, pues las mujeres que todavía continuamos crear una organización binacional o transnacional, porque los migrantes mexicanos o trabajadores mexicanos que residimos en este estado, pues nuestras redes están con diferentes, con nuestros familiares en diferentes partes, ¿no? No solamente en México, pero otros países. Y entonces también había una necesidad, estoy hablando de 1995, despuesito del acuerdo de NAFTA, en que muchos de nosotros tuvimos que emigrar, ¿no? Y venimos de pueblos originarios. Entonces, había una necesidad en Nueva Jersey de establecer este tipo de organización que pudiera trabajar con instituciones educativas, con el gobierno de Nueva Jersey, abriendo puertas, conectando, ¿no?, recursos con la comunidad. Hablamos de lenguas originarias. Entonces, era muy complicado. Era porque ya ahora existen muchas más organizaciones que están apoyando diferentes necesidades que tenemos y que enfrentamos en este lado. Pero en ese entonces, pues, éramos muy grupos pequeños, diversos en todo el estado, entonces había necesidad, como te digo, de establecer una organización que pudiera conectar a todos, no solamente en el interior, en los condados, en el estado, con el gobierno, con las instituciones educativas, pero también con México. Una particularidad de esta organización es que se fundó a partir del trabajo de mujeres, como nos comentó la directora, además de que está integrada por varios miembros que son originarios de pueblos indígenas, por lo cual estos dos temas son muy importantes para su agenda. Nos ha tocado trabajar muy duro para poder representar a nuestra comunidad como mujeres. Somos la organización mexicana con más tiempo de mujeres y era pues una necesidad porque establecerla de esta manera, porque tratamos de organizar varios grupos mexicanos, de hecho todavía algunos existen, nos ayudamos a establecerse, pero creo que la mujer mexicana, migrante, indígena, necesita reconocer su valor y necesita también establecer esas pautas, porque desgraciadamente en un mundo machista o marianista, pues es sobre todo esta parte que existe en nuestras comunidades, esa forma organizativa de existir por generaciones, el machismo es muy arraigado y el marianismo ayuda mucho. Entonces nos tocaba a nosotros de alguna manera romper ese círculo de opresión interna que existe entre los mexicanos y empezar a abrir esa brecha. Entonces las mujeres que conformamos Lazos, que fue la tercera organización mexicana que establecimos en Nueva Jersey, decidimos ser ese timón, esa luz que alumbrara a otras mujeres y las inspirara a abrir puertas en las universidades, en los hospitales, en el gobierno de Nueva Jersey, en el Congreso de Nueva Jersey, representar a nuestra comunidad ante el gobierno de México, en el consulado, ante el consulado de Nueva York, hasta que finalmente en este año se logró tener nuestro propio consulado, pero esos fueron pues años, ¿no? Años de representar a los mexicanos en Nueva Jersey ante el gobierno de México en diferentes reuniones con diferentes presidentes. Debido a la alta participación política que tiene y que promueve la organización que dirige Teresa Vivar, le preguntamos a ella qué deseos tiene para el país y para los mexicanos que residen en el extranjero en este 2024. Queremos que los mexicanos, mexicanas, mexicanes reconozcan su valor. Nosotros no podemos ser llamados héroes cada vez que hay un discurso político o diplomático. Nosotros necesitamos acciones reales y lo que sabemos de antemano y por eso realizamos esta organización que iba en contra de todo, prácticamente somos como el salmón, ¿verdad? El salmón va en contra de la corriente y hemos habido brecha y se ha convertido en nuestra forma de vida. Cuando todo el mundo va de un lado, nosotros vamos del otro lado y hemos empujado y vamos a seguir empujando que podamos votar, que podamos ejercer nuestro voto de votar y ser votados, ¿no? Las mujeres, sobre todo, necesitamos seguir promoviendo el derecho al voto, el que nuestros hijos se registren como ciudadanos mexicanos, aunque hayan nacido en Estados Unidos, porque también ellos pueden votar. Que México reconozca, y creo que es una de las metas que ojalá que logremos pronto, que la palabra
trabajador mexicano en el exterior exista dentro de la Constitución. Nosotros no tenemos derechos. Salimos de México con la intención de poder seguir ayudando a nuestras familias y creo que lo hemos estado haciendo sin renegar en algún momento. Seguimos siendo parte fundamental del sostenimiento económico de México. Seguir promoviendo, empoderando a las mujeres, a los pueblos originarios, a que primero se autoeduquen sobre qué significa ser un diputado migrante, qué significa ser un senador. No podemos depender de personas que no tienen ningún conocimiento y que quieren representar a los migrantes en el exterior sin haber siquiera ejercido un momento de solidaridad con nosotros en la calle, ¿no? Organizándonos, viendo cuáles son los problemas que enfrentamos. Lo que nos corresponde es seguir haciendo, motivando que nuestra comunidad se siga organizando, que siga entendiendo su valor, que siga colaborando con otras instituciones y que se autoeduque sobre sus derechos y responsabilidades cívicas. Eso es lo que estaremos haciendo en el próximo año y espero que pues nos vaya muy bien a todos, que este año que se inicia pueda tener frutos positivos para nuestra comunidad y que tampoco México se olvide que nosotros somos parte de este hermoso país y creo que todos juntos tenemos que seguir luchando para que la dignidad, el valor del pueblo mexicano sea respetado no solamente por México, pero por cualquier país en el cual nos encontremos. Muchas gracias a Teresa Vivar y a Lazos América Unida por su participación y por contarnos cómo se preparan desde el extranjero con su trabajo con paisanos en Nueva Jersey. ¿Ustedes ya están listos también para enfrentar otro año? Cuéntenos ahí en el chat de YouTube. Y queremos preguntarles en esta ocasión, considerando que es un año electoral, también es el cierre del sexenio del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Queremos saber, ¿qué le dirían al presidente y a su administración, a su gabinete, qué pensaron acerca de cómo cierra estos 6 años de gobierno que tuvo? Díganoslo en vertical, graben su video con su celular y mándenlo ahí al chat de Telegram de los periodistas o al correo estudiob@sinembargo.mx. También a través de redes sociales estamos recibiendo todos sus videos, sus preguntas y sus sugerencias de temas para este nuevo año. No olviden decirnos desde dónde nos están saludando, dejar su like ahí y suscribirse al canal de Estudio B para que este año no se pierdan ni una transmisión de sus programas favoritos. Espero que este 2024 les traiga muchas buenas oportunidades y si bien haya retos, también la fuerza para enfrentarlos todos y cada uno de ellos. Nos seguimos viendo aquí en Desde el Otro Lado. ¡Hasta la próxima!